Godawolf, me te lo suplico. Esto está siendo muy duro y solo llevamos media semana. Buenos días, Nakamas. Soy el quinto emperador y hoy os traigo para llevar un poquito mejor ese síndrome de abstinencia de One Piece. Lo mejor que se puede traer en el canal del Tito Quinto. Pues, Nakamas, un PIR. Claro que sí, hombre. ¿Qué, Nakamas? ¿Cómo lleváis vosotros este síndrome de abstinencia de una semanita de momento? ¿Qué quiere decir? Realmente es que somos un poco dramas, porque llevamos una semana sin One Piece, pero es que cada 3 semanas nos llevamos una semana sin One Piece, entonces de momento no puede ser tanto drama. Pero no os preocupéis, Nakamas, porque como siempre el Tito Quinto va a estar aquí al pie del cañón, tanto en vídeos como en directos, para hacer más entretenida esta dura espera de un mesecito sin One Piece, que bueno, pues que oye, pues que la dedicaremos a otra cosa, no pasa nada. Ya sabéis, Nakamas, cómo funcionan los PIR en este canal, y si no sabéis, muy sencillo, Nakamasueli, ves que este vídeo es un PIR, ¿verdad? Pues bueno, pues vas ahí debajo, pones tu preguntita en cuestión y en el siguiente PIR, el Tito Quinto vendrá a este de aquí y seleccionará algunas preguntitas para que salgan en el siguiente videito. Antes de comenzar, como siempre, Nakamasuelis, me encantaría pediros por favor que os suscribierais al canal si sois tan amables para ayudarme a seguir creciendo, que la aventura siga. Últimamente llevamos un ritmo de suscripciones espectacular. Me imagino que será por un lado por el momento de One Piece y por otro, pues bueno, pues porque yo qué sé, estaré un poco más pesado de lo normal. Pero me encantaría por favor que así siga siendo, así que si eres tan amable, Nakama, por favor suscríbete. Fénix, el guerrero inmortal, tiene el placer, vaya nombre más intenso, tiene el placer de estrenar el PIR con la siguiente preguntita. Pir, ¿cuál es tu película favorita del anime de One Piece? Saludos, Nakama. Saludos para usted también, Nakama. Pues bueno, pues la verdad que las películas en One Piece normalmente tienden a ser como un paréntesis dentro de la obra, porque no tienen canonidad ni nada del estilo, y entonces tampoco les doy especialmente importancia. Sin embargo, las últimas 2 películas que ha traído Toei Animation y Oda a nuestro mundo, la verdad que son mis 2 favoritas sin ninguna duda. Por un lado Stampede y por otro lado Film Red. Stampede me gustó bastante porque, ya que normalmente en la película no te van a traer acontecimientos de la historia canónica ni nada del estilo, pues por lo menos que nos junten a todos los seres epicardos habidos hasta el momento. Y eso es lo que pasó en Stampede. Juntaron a casi todo lo que había posible por juntar y dieron una batalla espectacular. Me hacía mucha ilusión ver a gente como Smoker, Crocodile o Trafalgar Law, ya me dirás tú qué tiene que ver uno con otro, juntos para intentar derrotar a un rival invencible en común. Sin embargo, la última de todas, Film Red, es mi favorita. No solamente porque también juntaron a mucha gente bastante top, como puede ser pues Katakuri, por ejemplo, miembros del CP0, de la Marina y demás, pues bueno, todos ahí, o sea, un poco Stampede, pero un pelín más moderado, con 2 grandes factores diferenciales. Y uno de ellos es que la tripulación de Shanks participó, y aunque no mostraron mucho, puesto que no podíamos saber mucho de ellos porque no se sabía nada en el manga, nos mostraron pequeños alardes de poder que fueron espectaculares, y más aún teniendo en cuenta que son canónicos. Porque si algo tiene Film Red, y esta es la segunda cosa que más me gusta respecto a todas las demás películas, es que tiene toques canónicos que nos los han avanzado para la serie. Como por ejemplo que Shanks pertenecía a la familia Figarland, algo que a día de hoy nos ha reventado en el manga y que ya lo sabíamos, pero que ahora, tras aparecer Garling Figarland, pues hombre, pues todo nos ha explotado un poquito más la cabeza. Con lo que, entre eso, que la música que hubo en Film Red fue bastante guay y la hilaron muy bien en momentos y demás de las batallas, de la historia y todo, pues bueno, en lo personal mi película favorita es Film Red. Izu hace la siguiente pregunta. Pir, hola Quinto, si Ace siguiera vivo, ¿a qué nivel de poder crees que se encontraría ahora? Ya que han pasado 2 años, se hubiera dado pie a una mejora de nivel tras un entrenamiento. Estoy de acuerdo con eso, pero también tenemos que tener una cosa en cuenta, y es que los que más van a mejorar siempre tras un time skip van a ser los propios Mugiwaras, porque son los protagonistas y porque son los que mejor entrenamiento van a gozar, los que más protagonismo van a tener y lógicamente los que más van a desarrollar. Probablemente todo personaje antes del time skip y después del time skip, aunque haya podido mejorar, no lo habrá hecho tanto como los Mugiwara. Con lo que, con el caso de Ace, sería lo mismo, y de hecho yo creo que Sabo a día de hoy está un poco por encima de lo que podría llegar a estar dentro del time skip, suponiendo que siguiera vivo. Con lo que yo creo que esa sería una buena manera de poder medir un poco cuál sería el poder de Ace si hubiera seguido avanzando en la historia y siguiera vivo. Yo creo que estaría un poquito por debajo de Sabo, siendo de esta manera el hermano más débil de dentro de los 3, porque actualmente Luffy es el más fuerte, luego Sabo y por último estaría Ace. Iván hace una pregunta bastante guay y bastante interesante, y es la siguiente. ¿Cómo se llamaría tu tripulación si fueras un pirata? ¿Y qué nakamas reclutarías de los personajes que hasta ahora han aparecido? Piratas, marines, cyberpulse, etc. Bueno, veamos. La verdad que el nombre de la tripulación
estaría bien replanteársela un poco más y buscar algo más serio o algo más épico, pero de momento lo primero que me ha venido a la cabeza sería los piratas Hule Brother. Hule Brother. Y la tripulación que he formado es un poco rara, ¿vale? Es una tripulación un poco especial, pero porque quiero que no sea una tripulación, quiero decir, o sea, si me das carta blanca a elegir todo, pues claro, pues me pongo ahí que si Shirohige, que si Mihou, que si Katakuri, que si no sé qué. Pero no quiero eso. He intentado evitar coger capitanes, menos uno que sí que es capitán, pero que veréis que, bueno, pues que es bastante... Que no importa que sea capitán, porque ya hemos visto que se puede poner por debajo. Y por un lado que sea una mezcla entre una tripulación divertida, peculiar y fuerte, ¿vale? Y por eso mismo he elegido a estos personajes. No me matéis. Aquí los tenemos. Primero Yamato, pues porque es mi waifu definitiva y la necesito en mi tripulación, ya que de momento por lo menos con los Mugiwara no ha entrado. Luego tendríamos a Pauli, un personaje el cual creo que de no unirse Franky a la tripulación hubiera sido el Mugiwara perfecto. Aunque Pauli tenía todas las vibes de Mugiwara para poder entrar y encima tiene un estilo de combate tan peculiar que es un doflamingo sin fruta realmente. Si entrenara mucho su poder... sería un personaje espectacular. Por otro lado tendríamos a Bartolomeo. Este es el que os digo que es capitán. Da igual, es espectacular. Serían unas risas aseguradas y es un tío bastante fuerte con una habilidad que podría ayudar muchísimo. Luego está Streusen, pues simplemente porque yo soy un puñetero gordo, tengo muchísimo hambre siempre y este hombre sería capaz de cumplir cualquiera de mis necesidades y creo que meter a Sanji o a cualquier Mugiwara no sería nada legítimo. Por otro lado, Bon Clay. Pues Bon Clay muy sencillo, Nakamas. Básicamente porque es el personaje Mugiwara que jamás será Mugiwara y eso a mí me frustra mucho, con lo que lo meto en mi tripulación. Luego he metido a Denjiro. ¿Por qué Denjiro? Pues bueno, porque siempre hace falta un buen espadachín en la tripulación y Denjiro me parece un tío espectacular, ya que no metería, pues porque no me parece legítimo, ni lógico, ni bueno meter a gente como Zoro, Mihawk o Shiryu de la Lluvia, puesto que son personajes extremadísimamente chetados, que ya tienen alguna tripulación o algo del estilo, pues bueno, pues Denjiro me parece un tío fiel y con unos valores de cojones y muy fuerte y muy épico, con lo que pa' dentro. Luego por otro lado tendríamos a Momonosuke. Momonosuke es un personaje que tiene un potencial, probablemente el personaje con mayor potencial actualmente de toda la serie, de lo que fue a lo que va a ser, o de lo que está siendo ahora a lo que será. O sea, no quiero saber qué entrenamientos estará teniendo ahora mismo en Wano, pero Momonosuke va a ser un personaje legendario y lo quiero en mi equipo. Luego tendríamos a Monet, pues bueno, aparte de que es científica y aparte de que tiene una Akuma no Mi guay como es la de la nieve, pues por contentar al pobre Royal Shichibukai, ya que por lo menos no va a ser la número 11 de los Mugiwara, pues por lo menos que entre en mi tripulación. Y Papug lo he decidido meter, pues porque en toda tripulación que se precie hace falta una mascota de la tripulación, ¿vale? Chopper ya estaba ocupado, Beppo también, y el primer miembro así animal raro que se me ha ocurrido que podría ser espectacular en la tripulación sería Papug. Sí, los piratas Hule Brother. Y Noe hace la siguiente pregunta, muy interesante por cierto. Pir, quinto emperador, ¿te gustaría que Cross Guild le hiciera una oferta a Katakuri para que uniese a los piratas de Big Mom a su organización? Tomando en cuenta que aún no se sabe el destino de su madre, saludos Nakama. Bueno, hemos visto que efectivamente en las tripulaciones de los Yonkou, cuando el Yonkou en cuestión cae, pues como que se encuentran un poco perdidos, ¿no? Lo pudimos ver, por ejemplo, con la tripulación de Shirohige, que todavía quedaban unos monstruos increíbles en la tripulación a pesar de la muerte de Shirohige, y al final acabaron disolviéndose y nada, y cada uno por su cuenta, con lo que caben bastantes posibilidades de que con la familia de Big Mom, si esta finalmente ha muerto y desaparece del mapa, lo más probable es que o bien Perospero o bien Katakuri cogieran las riendas de la tripulación, dependiendo de edad o fuerza y fidelidad. Pues dependiendo de uno u otro serán los líderes. Una posibilidad también sería que se dividieran, ¿vale? Un lado los que apoyan a Perospero por ser el mayor de la familia y por otro los Katakuri por ser el más fuerte de la familia. Sea como fuere, suponiendo que Katakuri toma el mando principal de todo o solamente de una facción, a mí me parece espectacular y muy lógico incluso que la parte de Katakuri fuera con Cross Guild. Por un lado, porque Cross Guild estamos viendo que está formado por líderes papuchos como son Crocodile y Mihawk y huele por todos los lados que Doflamingo podría entrar. Pues bueno, pues Katakuri es el otro papucho que falta en la ecuación. Con lo que a mí me encantaría, sería un power-up espectacular para Cross Guild y por ende para el Yonkou Buggy. Katakuri es un tío que no tiene esos aires de grandeza de ser un líder ni un jefazo supremo como pueden tenerlo Enel, por ejemplo, o incluso Doflamingo, con lo que me encantaría. Además, esto daría un rumbo a una tripulación que ahora está perdida como sería la de Big Mom, y insisto, ver a Katakuri una vez más siempre sería agradable, con lo que firmo mucho tu apuesta. Pir, ¿crees que Shogekin en realidad es Queena?
Yo, Nakamas, ya sabéis que me gusta no teorizar sobre esto porque yo quiero que la esencia y la magia de Shogekin avance sola. Pues al igual que lo que es el One Piece o el Siglo Vacío, que avance solo y que Oda nos lo revele cuando toque, pues con Shogekin siento un poco lo mismo. Lo único que puedo garantizar por cosas obvias es que, a pesar de como medio fandom insiste en que es Usopp, pues yo descartaré eso totalmente. O sea, sabemos que Usopp viene de Villa Sirup y Shogekin viene de la isla Shogeki, que está en nuestros corazones, con lo que es imposible. Posible ya por ese argumento que sean la misma persona. Tati hace la siguiente pregunta. Pir, Che Quinto, ¿cuál crees que fue el impedimento que hizo que Roger no pudiera cumplir la voluntad de Joy Boy? ¿A qué se refería con llegar demasiado temprano? Yo te lo explico encantado. Soy malísimo haciendo acentos, pero me encanta. Lo siento. Yo creo que la interpretación más sencilla, pero probablemente la correcta, es pues porque no llegaron a tiempo respecto a las armas ancestrales. Sabemos que las armas ancestrales nacen cada X tiempo. Por ejemplo, Poseidón nace cada, no recuerdo exactamente si cada 200 o cada 300 años. ¿Qué es lo que pasa? Que no solamente tenía que nacer Poseidón, sino que tenía que nacer el Urano de actualidad y el Plutón de actualidad también. Entonces, lo más probable es que cada X tiempo, tal vez de hecho cada 800 años, cuando nace un Joy Boy, a la vez que nace el Joy Boy, nacen o existen a la vez las otras tres armas ancestrales, algo así como cuando los tres planetas justo se alinean, o sea, los que representarían a Urano, a Poseidón y a Plutón. Entonces, cuando estos tres se alinearan frente al Sol, es cuando es el momento. Entonces, cuando Roger se refiere a que llegaron demasiado temprano, es porque probablemente alguna o tal vez todas las armas ancestrales no existían. Y como Roger estaba enfermo por cosas del destino, no podría esperar a que naciera Poseidón en este caso y poder tener las tres armas ancestrales. Con lo que, en este caso, F por Roger, no llegaron efectivamente en el momento correcto. Quien sí lo ha hecho es Luffy, el verdadero Joy Boy. Pir, ¿crees que Joy Boy podría ser Luffy que viajó al pasado mediante un usuario? Bueno, siguiente. Pir, últimamente se especula mucho sobre que Lily es Zunisha y que Zunisha fue castigada por ser compañera de Joy Boy. Y si Zunisha, Lily, fue quien con la ayuda de Wano y al ser tan grande y caminar por todo el mundo, fue quien cargó con los Poneglyph y los fue dejando repartidos por el mundo, eso también podría explicar por qué ella tiene un Rogue Poneglyph. A ver, cabe la posibilidad, efectivamente, de que Lily sea Zunisha. Sin embargo, yo creo que son seres totalmente independientes, pero que en la historia están relacionados entre sí. Es decir, yo, bueno, pues en la teoría que hice, que ya os he spameado dos o tres veces en diferentes vídeos, la de la historia de Lily, explico que Lily escapó de Im, bla, 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 bla. No os quiero spoilear la teoría, si queréis verla, pues la tendréis al final de este vídeo o en la descripción. Pero bueno, pues que total, que Lily se va a una ubicación en el Calm Belt, Amazon Lily, ¿vale? Lugar creado por esta mujer y Joy Boy, para esconderse ahí de la amenaza de Im y demás. Y la persona que actuó como Judas, literalmente como Judas, fue quien en ese momento era Zunisha, pues humano. Esta persona actuó de Judas y a cambio de algo, pues como el propio Judas con 27 monedas de plata, traicionaría a Joy Boy y lanzaría la información a Im de dónde se encontraba ubicada esta mujer, Lily. Entonces por eso Im consiguió ir a Amazon Lily, capturar a Lily y bueno, y de ahí pues toda la movida de la traición de Zunisha, que le cayó el castigo por traicionar a Joy Boy, por eso sigue caminando eternamente, por eso Joy Boy rompió la promesa de que no pudo proteger a Lily, la promesa que le hizo a la Poseidón de aquella época, de ahí la carta de disculpa, bla bla bla. Bueno, pues todo esto en la teoría, si queréis más desglosado, porque no me voy a poner en una pregunta de un peer a explicar toda la teoría. Por eso mismo yo creo que Zunisha era Nakama de Joy Boy, pero no era Lily. Peer, ¿cuál hubiera sido tu final para Wano? Mi final para Wano, la verdad que, a ver, yo sí que tengo un poco de espinita clavada que con lo largo y extenso y denso que ha sido Wano, que el final fuera tan provisional. Sigo manteniendo la esperanza de que lo hizo así porque habría un pequeño regreso a Wano en el que se puedan cerrar las demás cosas. Pero yo las cosas, suponiendo que no va a haber una segunda parte, que hubiera cerrado, hubiera sido una resolución un poco mayor de Plutón, dando a entender pues quién puede manejar Plutón o lo que sea. La despedida de Zoro en la tumba de Ryuma, porque Zoro quiso ir a ver la tumba de Ryuma y tal vez ha ido, pero no lo hemos visto y eso habría que verlo. Un poquito más del gran banquete, donde incluso en el propio banquete que se dieron, que se hizo una fiesta espectacular realmente, pues que hubiera alguna que otra conversación e interacción entre personajes que fueran bastante interesantes. Y sobre todo que se hubiera unido Yamato. ¡Ay, mi Yamato! Esas son las cosas que hubiera dedicado, dando a eso pues 4 o 5 capítulos más del final de Wano. Lo que pasa es que, bueno, Oda tenía pinta de estar hasta los cojones de dibujar Wano, la verdad. Y para terminar, José Manuel hace esta última pregunta. Pir, ¿cuál será la próxima mini historia de portada y cuál te gustaría? Saludos.
Pues bueno, ¿cuál será? La verdad que eso es inacertable. Pero sí que me gustaría, y le vería bastante sentido, a una mini historia que resultara ser muy goda. Es decir, como que nos lo estaba diciendo y no nos dábamos cuenta. Y esta sería una mini historia de la flota de los Mugiwara, no solamente de Bartolomeo, sino de toda la flota de los Mugiwara dirigiéndose a algún lado. Es decir, todos dirigiéndose hacia Egghead, pero que Oda lo encubriera de tal manera que parecía que cada uno estaba haciendo su misión o lo que fuera, y que estaban como dirigiéndose a algún lugar por esa misión, pero que realmente, de repente, tras esa mini historia, nos lo lleve a la canonidad, al manga, y veamos justo a la flota de los Mugiwara llegar a Egghead. A mí eso me encantaría, la verdad. Sería una mini historia interesante y que, según acabara la mini historia y viéramos el suceso, sería un Oda, eres un cabrón. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este pir. Como siempre, espero que lo hayáis disfrutado muchísimo, Nakamas. Ya sabéis que ahora mismo que no va a haber durante un mesecito One Piece, voy a estar muy activo, así que me encantaría que, al igual que yo voy a intentar traeros el máximo entretenimiento posible, vosotros me ayudarais a motivarme con ello, suscribiéndoos al canal. Y ya sabéis que con eso, vamos, eso es gasolina pura para el Tito Quinto, que os suscribáis, ayuda muchísimo, motiva mucho ver cómo poquito a poco nos acercamos a los 200.000 Nakamas, el nuevo grandísimo objetivo, y está en vuestras manos, Nakamas. Por lo demás, como siempre, espero que hayáis disfrutado del videito, regaladme un likecito si os ha gustado, y lo que he dicho, suscribíos y poned vuestra preguntita en los comentarios. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.